Bueno chicos, el proceso timelapse ya lo corto y ahora os voy a explicar el proceso mediante pasos. Ya que esta mini me llevó unos 3 días, es un proceso muy largo y ahora es necesario explicar los pasos poco a poco. En este paso voy a aplicar tintas. Las tintas son súper saturadas y nos va a ayudar muchísimo a la hora de enriquecer esta pedazo piel del demonio. Pongo las tintas en la cazoleta, como podéis ver es tinta verde, tinta violeta y la tinta negra. Y ahora es cuestión de aplicar lavados por la superficie para enriquecer. La tinta negra la uso más para aplicar sombras más profundas y la tinta verde y violeta para darle tonos. Cualquier duda que tengáis del proceso timelapse lo podéis dejar en los comentarios y así os ayudo a resolver todas vuestras dudas. Sigo aplicando lavados, no tiene ni un misterio. Y si sois nuevos en el canal y queréis saber cómo aplicar un lavado, aquí os dejo un enlace a un vídeo donde explico cómo aplicar lavados. Paso número 2, ya terminé de aplicar los lavados con la tinta verde, con la violeta y con la tinta negra. El proceso fue algo largo ya que aplicar lavados tienes que dejarlo secar y luego volver a insistir hasta que pille el tono deseado. Ahora voy a aplicar lavados a los cuernos y también algunos tonos en la espalda. Voy a usar la tinta sepia, una tinta súper buena, me encanta esta tinta, y le voy a añadir un poquito de el lavado de rojo. Mezclo ambos y ahora voy a aplicar lavados en los cuernos. Ya os comento siempre, cuando apliquemos un lavado o una veladura hay que dejarla secar, o sea, aplicamos un lavado, lo dejamos secar y luego volvemos a insistir. Esta figura la estoy trabajando a base de lavados para hacerlo un poquito más orgánico el proceso. La verdad que fue bastante difícil pintar esta mini, por llamarlo de alguna manera, por su tamaño. Ya que estoy acostumbrado a pintar entre 28 y 54 milímetros y una figura así es complicada, sobre todo para la hora de grabar. Ya que, como podéis ver, tengo que cortar el plano para enfocarla bien. Voy a poner un poquito más de el color rojo de Model Wash y voy a aplicar unas veladuras en la espalda para enriquecer más el tono.
en las sombreras, con pinchos también le estoy dando el rojo y la tinta sepia. Ya podéis ver cómo va cambiando la tonalidad, también las manos. Paso número 3, y ahora voy a aplicar veladuras con el color azul verde en ciertas partes de la figura, por ejemplo en una hombrera, en este brazo derecho, y así vamos a darle una diferente tonalidad en la figura. Si le damos por todo perdería el efecto, así que lo estoy dando solo en el brazo derecho y luego en ciertas partes para entonarlo. También juego con la tinta verde. Y lo más importante es ir despacio, porque si nos emocionamos vamos a pintar todo de verde y no es la intención. Al aplicar la pintura tan líquida, lo bueno es que entra por todos los recovecos y esta escultura está bien detallada, y si pintamos esta mini este estilo a base de lavados, veladuras, nos va a conseguir cantidad de tonalidades. Como podéis ver, partimos de un color clarito, lo vamos oscureciendo y ahora vamos a aplicar tonos para enriquecerla. En la hombrera estoy insistiendo más con la veladura azul verde y ya podéis ver el resultado, cómo va pillando ese tono tan chulo. Paso número 4, y ahora voy a pintar las uñas de esta pedazo miniatura. Bueno, pongo los colores en la paleta húmeda. Veis que es un tono así marroncillo y luego un verde muy desaturado que contiene bastante blanco. Y el proceso es bien sencillo. Vamos a ir pintando las luces, partimos del color base este, pero la curiosidad es que vamos pintando a base de rayitas para simular texturas en la uña. Empezamos con un tono medio oscuro y luego vamos a ir aclarándolo para aplicar las luces. Aclaro un poco y ahora voy a pintar las luces también a base de rayas. Ya podéis comprobar cómo voy aplicando esta textura en las uñas. Luego con la tinta sepia voy aplicando una veladura para unificar todo y también darle
un poco de tono satinado, ya que la tinta sepia es satinada y nos viene perfecta cuando pintemos uñas. Paso número 5 y ahora voy a aplicar luces a las palmas de las manos. Como podéis observar en el recuadro es un tono, un toque rosita, también está el verde saturado. Y bueno, a la hora de aplicar la pintura tiene que estar un pelín más diluida para que así también entre por todas las texturas que el escultor hizo en esta figura. Vamos aplicando esta pintura y la vamos moviendo para iluminar. Muy importante, dejar secar la pintura, ya que una vez seca la pintura pierde intensidad, así que lo mejor es, vamos aplicando una capa, la dejamos secar y luego volvemos a insistir. Este paso es necesario, ya que tenemos que darle un pelín más de fuerza en las luces para que nos resalte más. También aprovecho para pintar unas luces en ciertos cuernos para darle también más importancia. Si no, está todo muy desaturado, muy apagado. Entonces, a meter esta iluminación nos va a resaltar ciertos cuernos y ciertas partes de la figura. Y como podéis observar, no me preocupo nada de conseguir un buen difuminado. Lo importante de esta figura es aplicar bien los lavados, veladuras y aplicar textura, así que quede todo más orgánico. Si pintamos esta figura muy pulcra, no sé, a mí no me convence y prefiero jugar con la pintura y con la dilución hasta la pintura más diluida entra por todos los huecos y ya crea esa textura muy orgánica. Paso número 6 y ya llegan los toques mágicos. Último paso y vamos a pulir toda la figura. Por ejemplo, meter más iluminación o textura en los cuernos, alguna veladura que quedó atrás. Es ir viendo la figura y aplicar lo que sea necesario. Por ejemplo, en este brazo estoy aplicando un poco de textura en el cuerno. También la parte trasera está como algo que le falta algo de riqueza, así que vamos a aplicar un par de texturas y lavados para enriquecer. También el cuerno, meterle más iluminación. Y vamos a ir poco a poco, viendo lo que le hace falta a la figura y aplicándolo. Fijaos en los cuernos, cómo le meto la textura por debajo. Y estos pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Meto más veladuras con azul verde, con la tinta verde también. Veis que la parte trasera está muy oscura, pues ahora en el pompis le voy a meter un pelín más de iluminación, pero sin pasarlo. Pintura más diluida, la aplico para que así esa pintura entre por los huecos y ya cree esta textura. Meto un tono rojizo también para enriquecer esa zona. Tampoco quiero que destaque mucho, pero también es necesaria un poco de iluminación.
más tonos por la pierna, pintura más diluida, no quiero que destaque mucho, pero que sí que tenga un tonillo. Último paso y voy a aplicar textura a la base. Voy a usar el barro denso. Estos productos van geniales a la hora de decorar peanas. Súper fácil, ya visteis, con un pincel viejo voy aplicando la textura por toda la superficie. Y ahora la voy a pintar. Voy a usar pigmentos. Voy a ponerlo en la cazoleta. Antes de pintar la peana es muy importante dejar secar el producto. Ponerle que serán unas 3 horas más o menos. Bueno, al pigmento le eché agua y voy aplicándolo por la base. También voy a añadir tintas y voy a ir jugando con varios tonos para pintar esta base. Tampoco quiero que destaque mucho, así que voy a usar colores que no sean muy fuertes para que así nuestra figura destaque más. Podemos acelerar el proceso con un secador, media temperatura, y así podemos pintar más rápido. Le metemos un poquito más y volvemos a aplicar el pigmento, las tintas. Si os gustó el vídeo, compártelo con tus amigos y déjame un pedazo like. No os olvidéis de pinchar en la descripción del vídeo para conocer todos los productos que uso.
Si vivís en España, lo podéis conseguir en Goblin Traveler. En Francia, en Hobby Shop. Desde México, en Art Hobbies. Y por último, desde Reino Unido, en Element Games. Chicos, pintad mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.